José tendría que explicar las razones que no están expresas en la carta, porque después que tú tienes 28 años en una familia y dejarla porque está un poco en desgracia, diríamos, es como para ponerte a pensar. Hay que ver qué va a pasar con el doctor, mi amigo Guarocuya Cabral, si es cierto que va a ser candidato del PRM o tendrá otro tipo de acuerdo con ese partido. La historia irá hablando paso a paso de lo que será. Pero una decisión que... Señores, miren, eso es aquí. Radio Ideal saliendo, y qué bueno. Hey, nos vemos ahorita. Cuídense, mía, yo voy a seguir buscando 3, 4 más. Ah, mira a Emmanuel aquí. Emmanuel Mireles. Emmanuel, la decisión que ha tomado el doctor Miguel Guarocuya Cabral, a tu parecer, brevemente. Bien, el doctor Miguel Guarocuya Cabral tomó una decisión muy personal de él. Y cuando uno toma una decisión como la que él tomó, es porque él sabe a dónde va y por qué lo hizo. ¿Para dónde va? De acuerdo a ti. De acuerdo a ti, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Hay muchas posibilidades. Ay, ¿para dónde? Bueno. Señores, yo sigo. Bueno, ahora yo voy de Remberto. Estoy haciendo este recorrido. Ya Rafael Antigua, Percio Pérez, Emmanuel Mireles. Ahora yo voy donde Remberto. Yo voy para donde Remberto ahora. Hey, mi hermano. Yo voy para. A ver. Saludo. Hola, ¿cómo está usted? ¿Remberto se encuentra? Hagamos un favor. Sí. Manera de hacer la televisión ahora, espontánea, repentista, y es bueno saber la opinión de cada uno de nuestros hombres y mujeres que hacen historia en la Moca. Sí, puede pasar. Okay. Sí, puede pasar por la puerta. Muchísimas gracias. Okay. Aquí vamos, en Reara. Wow, déjame ver. Hey, dime de ti. ¿Cómo estás? Tranquilo aquí, en lo mío. Mucho placer de verte. Igual. ¿Cómo te fue por Estados Unidos? Excelente, hermano mío. Felicidades, vi que tuviste una premiación muy importante en Nueva York. Sí. Es un premio muy valorado. Gracias. Por la comunidad hispana. Y de verdad que para los moscanos es un orgullo. Wow. Que tú hayas sido reconocido en ese evento. Gracias, Remberto. Asumimos esa palabra. Y en lo personal, tú sabes que... No, yo sé. Usted siempre ha sido una persona sincera. Amigo y hermano. Para que sepa. Y por eso lo digo. Esas palabras de una persona como usted, para mí es un reto a seguir en esta línea de la comunicación. Remberto, Guarocuya se fue del PLD, renunció. Así es. Y estoy ahora al estilo Remeneo, las opiniones de los hombres y mujeres que hacen historia en la mocanidad. Tu opinión como un hombre de Estado que tú eres. Bueno, hemos visto lo que ha sido publicado, que renunció de su partido, ¿verdad? El Partido de la Liberación Dominicana. No he visto una posición oficial sobre su partido, aunque el PLD ya está acostumbrado a ese tipo de acciones, de que estén renunciando sus alcaldes, sus dirigentes, también la FUES y el PRM, pero sobre todo el PLD, que está en un momento un poco difícil. Bueno, él sabrá la decisión que habrá de tomar. Ya eso se escuchaba, se veía venir, y nada, todo indica que hay una negociación con el partido de gobierno. ¿Cómo? Okay. En este caso, Moca está esperando verte a ti de nuevo, aspirando a alcalde o a alguna posición electiva. ¿Tú podrías aspirar a alcalde ahora por la fuerza del pueblo? No. Particularmente no estamos en esa disposición de aspirar a alcalde. De hecho, en el año 2016 pudimos habernos reelecto y decidimos que no. Okay. Ya no estamos aspirando a esa posición. Ok, hermano, usted sabe que para nosotros siempre es un honor que usted esté en el lente famoso 12K Ultra del Remeneo. Y por ser en ese lente, di una opinión medianamente corta, porque no ha querido opinar de un tema que realmente hay que salir. Primicia para el Remeneo. Claro, hay que salir de un partido que no es el nuestro y se excelente. Dice, y va a otro partido que tampoco es el nuestro. Por lo tanto, de manera directa, no nos incumbe mucho el tema. Señores, qué bien conversar con personas como Remberto. Ya lo hice con Rafael Antigua, con Percio Pérez, con Emmanuel Mireles. Este es un estilo creado por el Remeneo. Remberto, que Dios te bendiga. Gracias, amigo. Bueno, señores, yo sigo aquí. Esta es la manera que la televisión se hace, alternativa y repentista. Ya usted sabe, nos vemos ahorita. Ok, buen día. Tanto. Señor director, vuelvo con usted al estudio.
Bueno, yo le pongo un poquito de positivismo a esto porque yo entiendo que el doctor Miguel Guarocuya Cabral, que ha puesto esto como a temblar, si va a la fila del PRM, porque se ha dicho y se baloteó mucho en los colmados, en las esquinas, en los barrios, la gente hablando del tema, le convendría a Moca, porque Guarocuya haría un gobierno municipal con el gobierno central. Entonces sería para muchas cosas. Pero yo entiendo que el doctor debe casarse con la gloria y debe de luchar para resolver lo del vertedero. Señores, vamos a trabajar unidos para sacar esa vergüenza de la ciudad de Moca. Vamos a sacar ese vertedero de Moca ya, por fin. Cásese con la gloria, doctor. Con la gloria. Y salga por la puerta grande, quitando lo que le quita el orgullo a los mocanos. Ese vertedero en el centro del pueblo, contaminando y enfermando gente. Esa es mi recomendación. Vámonos al comentario de Julieta Tejada. Con una encuesta, hay una encuesta diagnóstica del Ministerio de Educación que debe servir para hacer los cambios estructurales desde la Z101 para lo mejor de todo y el remeneo de la tarde. Ella es Julieta Tejada. En la número 2, señor director, Julieta. ¿Qué ha servido ese 4%? ¿Qué se ha hecho para dar cumplimiento a ese pacto por la educación que se firmó inmediatamente, se aprobó ese 4%? ¿Qué han hecho durante estos 10 años esos organismos, esos sectores vinculados y que firmaron ese pacto? Ellos también son responsables de estos lamentables resultados. No solamente son responsables aquellos que han tenido la responsabilidad de ejecutar el presupuesto de educación. También ellos son responsables porque ellos firmaron ese pacto por la educación. Entonces, bueno, ya está diagnosticado el problema, está ahí. Ahora, esos recursos cuantiosos que se invirtieron para hacer muchas aulas, que se comiencen a construir esas aulas de acuerdo a una visión que responda a una visión de lo que queremos para el mañana con nuestros estudiantes. Y eso se va a lograr en la medida en que nosotros, pues, además de todos los cambios que hay que hacerle, revisión, porque pienso que todavía hay que seguir revisando los contenidos que se enseñan en las aulas, que hay que seguir invirtiendo en la profesionalización, capacitación y evaluación de los profesores, también hay que crear los espacios idóneos para esa formación integral, donde los niños, niñas y adolescentes, además de recibir las clases de matemática, de español, de sociales, ciencias, etcétera, también en el aula, en la escuela, tengan esos espacios que se requieren para su formación integral. Puedan disfrutar de actividades lúdicas que aporten a su formación, pero que también esas escuelas dispongan de las bibliotecas que se necesiten para incentivar la lectura. Porque si tenemos un problema de que los estudiantes no leen y de que los estudiantes no entienden lo que leen, entonces se supone que debemos invertir en bibliotecas para que esos estudiantes entonces tengan espacios donde puedan aprender a leer y aprender a entender lo que leen, y que parte de esos contenidos que leen luego puedan discutirlo en el aula con los maestros, y que los maestros estén en condiciones de poder razonar con ellos lo que han leído. De eso yo pienso que es que se trata, y hacia ahí debe de conducir estos resultados lamentables que ha presentado el Ministerio de Educación. Continuamos con más información en lo mejor de todo. Miren, el senador Carlos Gómez anuncia la construcción de la Casa Club de los Comunicadores en Moca. Ahí está la información en la número 3, señor director.
La provincia de Espaillat, agradecer a todos los que han apoyado la gestión de Casa Club, se habló hasta de proyecto habitacional, eso no es fácil, pero Casa Club, eso fue lo que se pidió, eso fue lo que se quiso, nuestros fundadores de Aplatermepe, los miembros de otros gremios, aquí estamos, y lo único que yo le pido a mis compañeros comunicadores, que olvidemos un pasado sin retorno, porque nada positivo nos va a traer. Hemos venido por instrucciones del ministro José Ignacio Paliza a hacer el levantamiento inicial de esta solicitud que ustedes hicieran al senador Carlos y que él muy amablemente la solicitó vía el ministro. Y hemos venido por aquí a anunciarle que esa solicitud ya fue aprobada por el presidente para que ustedes tengan su Casa Club. Muy agradecido que estén aquí en la mañana de hoy. Uno de los más grandes honores que he podido recibir en mi vida es poder representar la provincia Espaillat en el Congreso. Y desde que asumimos esa posición, recuerdo que hubo varias reuniones pidiendo esta Casa Club. Quiero agradecer a Paliza, al presidente, porque nosotros hemos sido una provincia muy privilegiada, porque la mayoría de solicitudes que le estamos haciendo al presidente siempre ha tenido el visto bueno. Y esta Casa Club es parte de lo que el presidente, ¿no?, y Paliza nos ha aprobado aquí en nuestra provincia de Espaillat. Señores, en horas buenas, vamos a disfrutar y esperemos que muy pronto estemos aquí ya inaugurando esta Casa Club, que sé que han luchado por muchísimos años para lograr esto, pero gracias a Dios ya es una realidad y muy pronto vamos a estar aquí. Así que... Bueno, los comunicadores durante muchos años han estado luchando por su Casa Club. Ojalá y gracias a Dios, que es el que todo lo puede, pues, y a la colaboración de muchos, entre ellos el senador Carlos Gómez, ya se ve como prácticamente una realidad esta obra magnífica para los comunicadores, para ir a compartir con la familia, a disfrutar de su Casa Club. Enhorabuena, felicidades a todos los comunicadores de este pueblo de Moca. Antes de la pausa, quiero felicitar, en el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños el tipo Fernando Moronta, quien quiero, respeto y admiro toda la vida. Así que el cariño y el respeto para el licenciado Fernando Moronta, desearle vida, salud y que siga prendiendo el radio. Vámonos a la pausa y en breve más información en este que es lo mejor de todo. Porque cada paso que das para nosotros es importante. En Tienda Couro tenemos la mayor variedad de calzados importados desde Brasil. Marcas exclusivas para damas y caballeros con los gustos más exigentes. Calzados para cada necesidad que incorporan la última tecnología en confort. 100% de garantía, mayor calidad y el más cómodo precio del mercado son las cualidades que nos distinguen. Visítanos en la Plaza City Center segundo nivel y en la calle Inver 76 Moca. Tienda Couro Brasil. Síguenos en Instagram y Facebook, @couro.rd, WhatsApp 809-520-0433. Villa Sistín es más que un hotel. El confort y la modernidad de cada suite te envolverán y harán de tu experiencia única e inolvidable. 36 habitaciones, cada una con estilo diferente, que te darán más de 16 razones para pasarla bien. Villa Sistín cuenta con un servicio de alta calidad, bebidas y una oferta gastronómica que harán de tu experiencia la mejor. Autopista Ramón Cáceres Moca, kilómetro 2. Villa Sistín, más de 16 razones para pasarla bien.
Saludos, en el día de hoy vamos a entregar a todos los ganadores de esta primera rifa de COADEPE. Hoy vamos a hacer entrega del primer ganador de los 20 mil pesos, Rubén Reyes. Les suelto a que sigan ahorrando para que ganen como yo. Aquí nos encontramos con Jacqueline Reyes, a la cual le vamos a hacer entrega de un premio de 50 mil pesos. En nombre de André Ulises Vargas, estamos recibiendo un premio de COADEPE agradeciéndole. Hacemos entrega formal de un motor CG150 al ganador del fabuloso 2.0, el señor Ramón Abreu. Les doy las gracias a COADEPE y les exhorto a todos aquellos clientes que sigan ahorrando y participando para que sea un ganador igual que yo. Y todavía hay muchos más premios. Todavía quedan dinero en efectivo, motores y un carro Kia Picanto 2023 0 kilómetro que puede ser suyo. COADEPE, la cooperativa de la gente. El sábado 3 de junio, desde las 8 de la noche, vamos a celebrar el 18 aniversario del programa Gozando con Bioscar, con la majestuosa voz de Bielka Durán en De la Finca Ranch. Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. 18 años, siendo el número uno semanal de variedades, Gozando con Bioscar. Pruebas. Para algunos, una palabra que significa un gran trabajo. Para otros, es el trabajo de su vida. Por eso, en referencia al laboratorio clínico, tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pase en la vida, juntos lo podamos superar. Pruebas que nos prueban. Referencia al laboratorio clínico. Hola, hola. Soy Charo Artur, de Narcisa Spa, fundadora de este pequeño negocio que sirve mucho a nuestra comunidad y a las otras demás que se han agregado durante todo este tiempo. Un saludo, estamos en la 232-71A West, la 231 Street en New Bronx, en la parte West, cerca de Riverdale. Y estamos aquí para servirles, nos pueden seguir en las redes y estamos dispuestos a correr millas extras por ustedes. Así que tengan un excelente fin de semana, largo para nosotros, y que lo disfruten al máximo. Se le nota que ahorran a papá. Participa en el Cero de Oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorren APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! Siempre quise ser grande y tener y todo lo que quise ser, lo conseguí. Tuve lo mejor, salud, dinero y el amor, pero al final era feliz. Por más cosas que tenía, sentía que algo me faltaba. Y es que no me daba cuenta que sin Dios yo no tenía nada. Al solar tu imaginación, Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, Cop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visite el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Cop Cibao,
Somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones se aplican. Síguenos en nuestras redes. @copcibao. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca es de todos. Ayuda, Miguel Guarocuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prender radio. Facilidades, HGM Facilidades, en donde usted puede tener toda la garantía para la aprobación de su préstamo de menor y de mayor cuantía. Ustedes pueden ahí comunicarse con nuestro amigo y hermano Josué González, gerente general, Nicole Santos, que es la secretaria ejecutiva, Miguel Paulino y Osbel Fernández son los ejecutivos de negocios. Así que ya ustedes saben, un equipo completo en HGM Facilidades. Tunti Cáceres 37 en Moca. Rapidez y seguridad en su dinero. Para mayor información, 809-822-7508. En asunto de dinero, HGM Facilidades, de mis amigos y hermanos, Helen y Guillermo. Soñar es muy fácil. Allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo. Calma, en la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones y Note para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado, porque Inversiones y Note nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable, con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. El Ayuntamiento de Moca, luego de reunión sostenida en la Mesa de Gestión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, llevada a cabo en las oficinas del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, PDP, el Ayuntamiento de Moca decide implementar un plan de contingencia ante este momento crítico que vivimos de sequía estacional y de falta de lluvias, lo que ha reducido el servicio de agua potable, por lo cual pedimos a la población mocana hacer un uso responsable y racional de tan preciado líquido mediante un plan de educación para el uso responsable del agua y eliminar lavaderos improvisados de vehículos sin autorización oficial. Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora, autorrepuestos.
pásala, que la nueva tarjeta de débito asoma. Esta lectura rápida, pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomap, dándote siempre más. Continuamos con el programa Lo Mejor de Todo del Grupo de Comunicación Daniel Almanzar, El Reveneo. Miren, señores, el padre Cristian Canario, del Templo del Sagrado Corazón de Jesús de Moca, invita a los padres de familia, a poner a sus hijos en algún tipo de recreación durante estos meses de vacaciones escolares. Vamos a ver la información, que ahí está, señor director, en la número 5. La mejor opción que deben tener los padres de hoy es sobre todo la de saber ubicarle el tiempo libre a sus muchachos, sus hijos. Ya se van de vacaciones, sale de la escuela, métalo en algún deporte, póngalo a leer libros, sáquele provecho a ese tiempo libre, que en vez de tenerlo en casa ahí como todo muy tranquilo, no, llévelo, para que así podamos tener una sociedad también que se anima y muchachos también mucho más sanos. Aprovechemos este tiempo de vacaciones, aprovechémosle con ellos. En el deporte, en la lectura, en teatro, en algunos cursos de inglés, de lo que sea, sobre todo para que puedan seguir creciendo, que no sea una vacaciones vaga, sino de aprovechamiento del tiempo libre. Y a los que se quedan en recuperación, que todavía tienen chance. Un esfuercito a los muchachitos que se quedan de recuperación en nuestra escuela. Aprovechen este tiempecito también para terminar bien y puedan disfrutar de sus vacaciones. Ya ven que cuando uno aprovecha el tiempo, como debe ser, de estudio, no tiene que quedarse en recuperación. Muchos se van contentísimos. Ustedes tienen que esperar todavía unos días más. Pero nada, todo se logra si se hace esfuerzo. Magnífica recomendación nos da el padre Cristian Canario, párroco del Templo del Sagrado Corazón de Jesús de Moca. Vamos a la número 5, señor director. General Contreras, de visita en Moca, dice que está trabajando de las manos de los dirigentes de juntas de vecinos en contra de los males de la comunidad. Vamos a ver la información. Muy buenos días a todos. Sí, vine por una invitación que nos hiciera de la Federación de la Junta de Vecinos. Y a la inauguración de este salón, de este maravilloso salón muy bonito que es dedicado al señor Juan Mori Durán, que fue un comunitario que trabajó en Moca, y así yo lo puedo percibir cuando una persona hace una canción en su honor y esa persona se pone un lente de oscuro y casi apenas puede cantarla. Y la emoción que se vivió en este salón habla de lo que fue esa persona, su vida comunitaria, que es un comunitario, y por eso lo apoyo siempre, porque me considero comunitario. Que es un comunitario, es una persona que se dedica, sacrifica parte de su vida para su objetivo es que el pueblo viva en paz. Para eso se sacrifica, para que puedan vivir en paz. Y nosotros como policía, nosotros estamos mano a mano con los comunitarios y con sus buenas pretensiones. Y aquellas personas que pretendan de cualquier manera entorpecer los pasos que han dado los comunitarios para la paz, específicamente aquí en Moca, que se están dando pasos firmes hacia eso. Cualquier persona que esté entorpeciendo eso, pues junto a los comunitarios va a tener la policía de frente.
aquí tenemos un hermoso salón dedicado a Morris. Morris, que está en este salón al norte, y detrás un hermoso paisaje de la catedral o de la iglesia del Rosario que se ve. Bueno, general, qué bueno que usted ande por los predios de Moca, porque son muchos los robos, los atracos, en este pueblo. Ojalá y la policía pues haga el papel de seguir salvaguardando vidas, protegiendo a los que viven en este pueblo y a los hombres y mujeres de trabajo que día a día tienen que salir a las calles a buscar el pan sanamente como Dios manda. Vámonos a la información. En la número 6, señor director, dejan formalmente inaugurado el salón de actividades que lleva el nombre de Juan Morris Durán en la tercera planta del Ayuntamiento de Moca. Ahí está la información. Él dijo, él no te servía, y él dijo un día, para yo decir que tengo hambre, yo lo tengo que escribir. O sea, que lo que él sentía, él no tenía que escribirlo. Y yo ese día aprendí. En este momento mi corazón está bastante agradecido, henchido de amor, de alegría, por este reconocimiento con la cultura. Más que todo, a la prensa mocana. Generalmente siempre apoyaron a nuestro hermano Juan Morita, a nuestro general que está aquí, que fuera del contexto voy a decir algo por aquí, porque es importante para nuestro pueblo, porque eso es lo que hizo Juan Morita. Bien, gracias. En nombre de la familia de Juan Morita, nos tenemos mi palabra de tanto agradecimiento a este pueblo. Juan Morris Durán luchó por este pueblo, murió por este pueblo, y Gabo y yo, ya cuando se estaban muriendo, le agarró la mano a mi lado y le dijo: tiene miedo, tiene miedo, ¿dónde están los malos de este pueblo? Vamos a luchar en contra de ellos. Juan Morris Durán no tenía miedo. Todos tenemos miedo, pero Juan Morris Durán no tenía miedo. El jefe de la policía. Le podía poner el padre del padre, él decía que no. Hay que decirle a todos esos jóvenes, por lo positivo, y a los estudiantes, señores. Porque una sociedad que pierde los valores, lo pierde todo. Hay que decirle quién fue Morris Durán. Yo tuve el honor de conocerlo a Morris. Y Morris luchó mucho por esta provincia, por este pueblo. Para que los vándalos estuvieran al pie de la raya. Se la jugó con los narcotraficantes, con los delincuentes, con los tigres se la jugó. Y como este es un pueblo que conoce sus grandes hombres cuando son grandes muertos, ojalá y sigan enalteciendo y valorando los esfuerzos de Morris Durán. Hágale saber a la juventud sana de este pueblo quién fue y lo que hizo Morris Durán. En la número 8, señor director, Ramón Muñoz, exregidor y dirigente de la Fuerza del Pueblo, valida la decisión del doctor Miguel Guarocuya Cabral. Vámonos a la número 8, señor director. El amigo doctor Guarocuya Cabral es bastante adulto. Políticamente tiene bastante tiempo, bastante años, 28 dice él en la carta de denuncia en el PLD.
y creo que cada hombre es dueño de sus actos. ¿Qué hará ahora? No lo sabemos. Se comenta que para el PRM, nosotros en la Fuerza del Pueblo, no sabemos realmente cuál va a ser su destino. Sí puedo decir que las aspiraciones de los compañeros de la Fuerza del Pueblo, de muchos compañeros de la Fuerza del Pueblo, era de que viniera hacia acá y que él encabezara una boleta, posiblemente en alianza con el mismo PLD. Ya eso no será posible. Ahora debemos esperar a que pasen unos días a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. De nuestra parte, seguimos haciendo nuestro trabajo, levantando nuestro propio candidato. Hay compañeros que están aspirando hasta esa misma posición y con ellos marcharemos en este proceso electoral que viene. Miren, en el día de ayer fue reconocido por la sala capitular del Ayuntamiento de Moca y los premios, la estatuilla del 2 de mayo, el reconocimiento a José Luis Paulino, a quien yo defino como narrador de esos juegos, como figura deportiva, para mí el mejor. Voy a ver este reconocimiento que de verdad siento mucha emoción porque tengo mucho cariño y respeto a José Luis Paulino y a toda su familia. Vamos a ver esta información en la número 9, señor director. La admiración, el respeto que tenemos a José Luis. No necesito, José Luis, redactar un documento y leer un discurso para hablar de ti. Quiero hacerlo de manera espontánea. Pero primero, decirle a todos los presentes que se estila mucho en el argot político de entregar reconocimientos públicos, los cuales son importantes. Ahora bien, nosotros nos hemos animado desde la Comisión de Cultura a reconocer también en vida a las personas que lo merecen, que lo merecen. La voz sonora, cadenciosa, alegre y penetrante de nuestro querido José Luis Paulino. El honorable Ayuntamiento de Moca, a través de su Consejo de Regidores, hará en breves instantes entrega formal de la resolución que ha sido dedicada a José Luis Paulino Reyes por sus valiosos aportes a lo largo de su dilatada carrera como comunicador deportivo. El honorable Ayuntamiento de Moca ha retomado con firmeza la entrega anual de este gran premio singular por su significado, como es la estatuilla 2 de mayo. El Honorable Consejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Moca, en uso de sus facultades legales, resuelve declarar a José Luis Paulino Reyes como ganador de la estatuilla 2 de mayo en la versión correspondiente al año 2023. Esto, yo vengo con mucho orgullo a recibirlo en nombre de Carmen Delia Reyes Bastardo, mi madre, y José Benjamín Paulino Jiménez, mi padre. Quiero compartirlo porque son 25 años de carrera, pero yo le he sacrificado a ellos también, que son a mis hijos, a mi esposa y a mis nietos. Reconocimiento y honor a quien honor merece. José Luis, felicidades y de verdad eres un gran hombre del deporte y de que sí se pueden hacer las cosas y más con el viaje de mezquinos que nos acompaña y de gente que no le gusta que el otro tire para adelante y crezca. Te felicito, enhorabuena al ayuntamiento y al premio de la estatuilla 2 de mayo otorgada en el día de ayer en los salones Carlos María Rojas del Ayuntamiento de Moca. Felicidades, José Luis Paulino. Vámonos a la pausa y en breve más, pero antes quiero recomendarle los servicios de Petercon. Miren, Petercon es líder en accesorio, venta, reparación, rellenado de cartucho. Todo lo que usted necesita para su computadora lo tiene Pedro Jiménez en Petercon.
Y ahora para la seguridad de tu casa, de tu empresa, de tu negocio, la instalación de cámaras de seguridad. Peter Con en la calle 26 de Julio, aquí en Moca, con el 809-577-7690. Haga como yo, que soy gente Peter Con. Y Robert Espaillat. Robert Espaillat es un hombre de familia, un hombre entregado al proyecto político del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Robert Espaillat busca ser el alcalde del municipio de Moca para seguir trabajando, para lograr cosas, para cambiar la ciudad. Robert Espaillat y con el Movimiento Integración Nacional, MIN, buscan 4 años más para el presidente Luis Abinader. Robert Espaillat, para cambiar la ciudad, Partido Revolucionario Moderno, Robert Espaillat. Nos vamos a la pausa y en breve más de este que es lo mejor de todo. A solar tu imaginación, Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca. 809-578-3404. Colchotela. Tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Te monta en un carro. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, COP Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. COP Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones se aplican. Síguenos en nuestras redes, @COPCibao. Villa Sistín es más que un hotel. El confort y la modernidad de cada suite te envolverán y harán de tu experiencia única e inolvidable. 36 habitaciones, cada una con estilo diferente, que te darán más de 16 razones para pasarla bien. Villa Sistín cuenta con un servicio de alta calidad, bebidas y una oferta gastronómica que harán de tu experiencia la mejor. Autopista Ramón Cáceres Moca, kilómetro 2. Villa Sistín, más de 16 razones para pasarla bien. Hola, hola, soy Charo Artur, de Narcisa Spa, fundadora de este pequeño negocio que sirve mucho a nuestra comunidad y a las otras demás que se han agregado durante todo este tiempo. Un saludo, estamos en la 32-71A West, de la 231 Street en New Bronx, en la parte West, cerca de Riverdale. Y estamos aquí para servirles, nos pueden seguir en las redes y estamos dispuestos a correr millas extras por ustedes. Así que tengan un excelente fin de semana, largo para nosotros, y que lo disfruten al máximo. Se le nota que ahorran APAP. Participa en el cero de oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorren APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! El sábado 3 de junio, desde las 8 de la noche, vamos a celebrar el 18 aniversario del programa Gozando con Biosca, con la majestuosa voz de Bielka Durán en De la Finca Ranch. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. 18 años, siendo el número uno semanal de variedades. Gozando con Biosca.
Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable, con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. El Ayuntamiento de Moca, luego de reunión sostenida en la Mesa de Gestión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, llevada a cabo en las oficinas del Plan Estratégico para el Desarrollo de la Provincia Espaillat, PDP, el Ayuntamiento de Moca decide implementar un plan de contingencia ante este momento crítico que vivimos de sequía estacional y de falta de lluvias, lo que ha reducido el servicio de agua potable, por lo cual pedimos a la población mocana hacer un uso responsable y racional de tan preciado líquido mediante un plan de educación para el uso responsable del agua y eliminar lavaderos improvisados de vehículos sin autorización oficial. Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Facilidades. HGM Facilidades. En donde usted puede tener toda la garantía para la aprobación de su préstamo de menor y de mayor cuantía. Ustedes pueden ahí comunicarse con nuestro amigo y hermano Josué González, gerente general, Nicole Santos, que es la secretaria ejecutiva, Miguel Paulino y Osbel Fernández son los ejecutivos de negocios. Así que ya ustedes saben, un equipo completo en HGM Facilidades, Tunticáceres 37 en Moca. Rapidez y seguridad en su dinero. Para mayor información, 809-822-7508. En asunto de dinero, HGM Facilidades, de mis amigos y hermanos, Helen y Guillermo. Soñar es muy fácil. Allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo. Calma, en la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones y Note para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado, porque Inversiones y Note nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Residenciales Internacionales, empresa familiar con experiencia y seriedad por muchos años, dedicada al desarrollo de proyectos urbanísticos en lugares estratégicos, privilegiados en toda la ciudad de Moca. Puso a tu disposición a Residencial Beverly Hills. El cumplimiento satisfactorio de este proyecto nos ha permitido ampliar a Beverly Hills Segundo, más cerca de ti, con grandes facilidades para que puedas adquirir el solar para la casa de tu sueño. Ven, separa el tuyo con solo 5 mil pesos de inicial y pagarlo como tú decidas. Invierte en tierra, tu dinero se multiplica. Saludos, en el día de hoy vamos a entregar a todos los ganadores de esta primera rifa de COADEPE. Hoy vamos a hacer entrega del primer ganador de los 20 mil pesos, Rubén Reyes. Les suelto a que sigan ahorrando para que ganen como yo. Aquí nos encontramos con Jacqueline Reyes, a la cual le vamos a hacer entrega de un premio de 50 mil pesos. En nombre de André Ulises Vargas, estamos recibiendo un premio de COADEPE agradeciéndole. Hacemos entrega formal de un motor CG150 al ganador del fabuloso 2.0, el señor Ramón Abreu. Les doy las gracias a COADEPE y les exhorto a todos aquellos clientes que sigan ahorrando y participando para que sea un ganador igual que yo. Y todavía hay muchos más premios. Todavía quedan dinero en efectivo, motores y un carro Kia Picanto 2023 0 kilómetros que puede ser suyo.
COPADEP, la cooperativa de la gente. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora autorrepuestos. Pásala, que la nueva tarjeta de débito Asomar es de lectura rápida. Pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomap, dándote siempre más. Bueno, llegamos a la parte final ya del programa. Antes quiero saludar a todo el equipo del clúster turístico de Moca. Hoy en ADP estuvimos compartiendo con el señor Martín Duquele, estuvimos compartiendo del Ministerio de Turismo. Allá también estuvo Daisy Hilario, regidora del Partido de la Liberación Dominicana. También compartiendo el diputado José Miguel Ferreiras, estuvo también el Porfirio Méndez, de la banda de música municipal, y también del Museo 26 de Julio de este pueblo. Compartimos con mucha gente sobre algunos temas importantes de nuestra provincia y de todo lo que viene por ahí del Ministerio de Turismo. Así que el saludo para todos y a todo a Santiaguito Álvarez, del PDP, del Plan Estratégico. A todos un abrazo. Señores, yo soy Carlos Brito y hemos presentado lo mejor de todo. Mañana estamos en Radio Ideal con el programa El Remeneo de la Tarde a las 6 de la tarde. Yo soy Carlos Brito y este es lo mejor de todo del grupo de comunicación El Remeneo. Buenas noches.